¡Sorpresas divertidas! Ser moderna es mucho más divertido. ¡Oh, no, 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 no! Seguir lo clásico siempre es mucho mejor. Hola, princesitas. Veo que estáis repetidas. No, somos muy diferentes. Yo soy una princesa Rapunzel clásica, de las que ya casi no quedan. Por suerte, yo soy mucho más moderna. Bueno, a ver si lo entendemos entre todos. Son dos princesas Rapunzel, pero una es del estilo más clásico y la otra es más moderna. ¡Correcto! Bien, pues hoy veremos cómo sería una rutina de baño de una princesa Rapunzel moderna y una princesa Rapunzel clásica. En mi rutina de baño no puede faltar una buena mascarilla para la cara. Es básico cuidarse la piel con mascarillas antiarrugas y esas cosas. ¿Masca qué? Ay, no quiero saber ni lo que es. Yo empiezo por lavarme los dientes, algo muy normal. Bueno, y 5 minutos después se retira la mascarilla. ¡Ah! ¿Nuria? Disculpa, disculpa, Rapunzel. No me esperaba que la mascarilla fuera de color verde. Es que es la más nutritiva de todo el mercado. Además, ayuda a la eliminación de poros, esas cosas, ya sabes. ¿Se puede saber qué estás mirando? Nada. Solo quería asegurarme de que tú eras tú, yo, o sea, bueno, eso. Después de unos minutos enjuago mi cara con agua caliente. ¿Y listo? Te ha quedado un poco por aquí. ¿Por dónde? ¿Aquí? No, más abajo. ¿Por aquí? No, aquí. Y ya está. Mira qué cutis me queda, está radiante, ¿verdad? Las princesas clásicas nos damos un buen baño. Y si puede ser un baño de espuma, mucho mejor. El baño de espuma es muy relajante. Sí, parece muy, muy relajante, Rapunzel. Por favor, ¿podrías limpiarme mejor la cara? Sí, claro. Oh, eso sí que es vida. Claro, las princesas modernas no necesitamos que nadie nos haga nada. Nos valemos nosotras solitas. La ventaja de ducharse es que ya estoy lista. Casi estaba dormida. Rapunzel, creo que va siendo hora de salir. Uy, se me ha hecho muy corto. Si quieres, yo te puedo enjuagar. Ya está, gracias, Nuria. Imagino que a la hora de vestirse una princesa moderna y una princesa clásica tendrán gustos totalmente diferentes. Así que he elegido este vestido para nuestra Rapunzel moderna. ¡Wow! ¡Este outfit es lo más! ¡Oh no! Oh. Y para nuestra Rapunzel más clásica, tengo pensado un vestido como este. ¡Wow! Te ves preciosa, Rapunzel clásica.
¡Qué vestido! Mirad, es muy, muy elegante. Bueno, Rapunzel, te falta un complemento y es este. No sabes cómo me gusta este vestido. Es muy elegante, muy de mi estilo. Oye, moderna, ¿crees que podrías dejarme esa mascarilla? Te veo la piel muy radiante. Oh, sí, claro. Pero a cambio necesito que me dejes usar tu retrete. Con este baño tan moderno no me cabía. Claro que sí, pero no digas nada a nadie. Ah, no, no, tú de lo mío tampoco. Espero que te haya divertido este vídeo, si es así, ya sabes. El dedito arriba y no olvides suscribirte al canal, así no te pierdes mis nuevos vídeos. Estoy ya deseando hablar contigo en los comentarios y te veo también en Instagram. Os quiero muchísimo. ¿Y tú con qué tipo de princesa Rapunzel te identificas? ¿Quizás eres más tipo moderna o tipo más clásica? Puedes responderlo pinchando aquí, he dejado unas votaciones en la pantalla. Y hoy saludo a Aroa AM, a Net Castro, también a Isabel Rodríguez, a Luana Egues, a Inara, a Josefina Vázquez, a Victora S, a Sofía Zou, a Dani Paternina y por último a Yandri Melisa. Y a ti te mando millones de besitos. Adiós, adiós.